Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del libro Testigo de Cargo, de Agatha Christie. Este es un libro de selecciones de Biblioteca de Oro, tiene ya unos cuantos años, la verdad. No sé si te dirá de qué año es. A ver, de 1975 esta edición. Y bueno, es una serie de relatos cortos, pues voy a poner los títulos. Son todos esos 9 relatos, donde se puede mezclar el misterio, las investigaciones, las muertes, asesinatos, engaños. Hay un poquito de todo en cada una de las historias. A mí la que más me ha gustado, a ver si recuerdo cuál era. La que más me gustó es, serían dos, ¿Dónde está el testamento? Y Testigo de Cargo. Ya que son dos historias donde en ¿Dónde está el testamento? Se volvió en contra del propio personaje, todo el complot que había hecho. Y en la otra pues hay un poquito de engaño sin querer llegar a darse cuenta. Yo creo que si queréis introduciros a Agatha Christie, este sería un buen libro para empezar, ya que son historias muy cortitas, rondan entre las 20 y las 35 páginas, depende de la historia, pero es ideal para empezar con ella. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.